El pie de atleta es una infección fúngica que generalmente comienza entre los dedos del pie. Generalmente se presenta en personas cuyos pies están muy transpirados cuando se encuentran encerrados dentro del calzado ajustado. Los signos y síntomas del pie de atleta son una erupción que puede causar descamación y que generalmente provoca picazón y ardor. El pie de atleta es contagioso y se puede propagar a través de pisos contaminados, toallas, medias y zapatos. Antes de comenzar, subimos contenido seguido, así que asegúrate de suscribirte para no perderos información nueva. Ahora sí, comencemos. El pie de atleta normalmente provoca una erupción cutánea escamosa de color rojo. La erupción cutánea generalmente comienza entre los dedos de los pies y la picazón suele ser peor justo después de que te quita los zapatos y las medias. Parece que tienes un hongo. Algunos tipos de pie de atleta presentan ampollas y úlceras. La infección puede afectar a uno o ambos pies y puede propagarse a las manos, especialmente si te rascas o te tocas las zonas infectadas de los pies. Es necesario consultar al médico si tienes una erupción cutánea en el pie que no mejora después de un tratamiento doméstico. También si tienes diabetes, es necesario consultar al médico si sospechas de que además del pie de atleta tienes una infección bacteriana secundaria, como enrojecimiento excesivo, hinchazón, material purulento o fiebre. Los factores de riesgo para que aparezca el pie de atleta son los siguientes: cuando usamos medias húmedas o zapatos muy ajustados con frecuencia, si compartimos alfombras, ropa de cama, medias o zapatos con alguien que presente una infección fúngica, si caminamos descalzos en lugares públicos donde la infección puede propagarse, como vestuarios, saunas, piscinas, baños y duchas comunitarias. Los medicamentos para el tratamiento del pie de atleta pueden ser con pomadas antifúngicas y muchas veces son de venta libre. Las pomadas para el pie de atleta con terbinafina o naftifina son las que presentan los mejores resultados. Otras opciones incluyen pomadas con ketoconazol, miconazol, clotrimazol o butenafina. El tratamiento se realizará una o dos veces al día durante 4 semanas. Otras cosas que pueden ayudar son el remojo con agua tibia, ya que alivia los dolores musculares o de las articulaciones y puede ayudar a drenar infecciones del pie, además de usar un jabón antibacteriano que obviamente limpiará la piel y reducirá el riesgo de infección.